Sí, perfecto. ¿Y a mí qué tal? ¿Bien? Vale, pues vamos a presentar entonces a Pablo. Pablo Arias es desarrollador web especializado y certificado en Joomla. Se encarga de crear, mantener y dar asistencia web. Es ingeniero técnico electrónico, entusiasta del software y hardware de fuentes abiertas y libres. Es el organizador del grupo de usuarios de Joomla de Vigo, así que un fuerte aplauso para Pablo. Gracias. Muy buenas tardes. Espero que después de comer estemos todos aquí con fuerza y sin ganas de siesta, pero entiendo que no es fácil. Voy a intentar haceros la charla lo más amena posible, dentro de lo posible, ¿vale? Y básicamente lo que voy a hablar es de software libre en una web abierta. Vamos a empezar, lo que es la presentación me la salto ya porque ya la han hecho. La foto, por si me veis en redes sociales, que me reconozcáis, porque hay gente que no me reconoce. También es cierto que la culpa es mía, ya tiene unos añitos la foto, pero bueno. Vamos a meternos directamente a lo que hemos venido, ¿no? El software libre, ¿qué es? ¿Qué es el software libre? Bueno, no se ven las imágenes de fondo, son muy claritas, pero no pasa nada. Lo que importa es la idea. Entonces, voy a hablaros lo primero de qué es el software libre. El software libre es el que nos proporciona, sobre todo, cuatro libertades. La primera de ellas, evidentemente, ejecutar el programa. La segunda de ellas, estudiar cómo funciona y poder cambiarlo. Aquí ya empezamos a diferir con otros tipos de software. Redistribuir copias. Esto para algunos es un atentado, para otros es algo normal, ¿no? WordPress, Joomla, muchísimos otros CMS se redistribuyen de forma gratuita. Y algo más allá todavía es el redistribuir copias de versiones modificadas. Es decir, yo puedo coger WordPress, puedo coger Joomla, puedo coger cualquier otro CMS, puedo modificarlo y puedo redistribuirlo. Incluso puedo cobrar por él. Eso es completamente lícito. La licencia nos lo permite. ¿Vale? Ahora, no sé quién confiará en tu fork, en tu rama de WordPress. ¿Vale? Eso es otra historia, pero si lo consigues, o sea, legal es. La licencia te lo permite. Vale, estas cuatro libertades vienen de la GNU. ¿Y qué es el software libre? Allí lo explican muy bien, con palabras muy entendibles y además ponen una serie de ejemplos que me gustan mucho. En las notas de orador tengo alguna cosita, pero primero, no tengo acceso a ellas y segundo, bueno, tampoco me quiero parar mucho porque hay poco tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que la propia cultura necesita de estas libertades, ¿vale? La propia cultura, no hablo solo del software, hablo de la cultura en general, ¿vale? Y el problema es que están enfrentadas con el modelo de negocio de la industria, de quien explota la cultura. Como cultura hablo de música, hablo de libros, hablo de un montón de cosas, ¿vale? No hablo de, o sea, hablo de todo lo que alberga la cultura en sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que la industria realmente, su modelo de negocio no es compatible con estas ideas de, bueno, yo lo creo, yo lo modifico y yo lo comparto. Nos tachan incluso de piratas, de delincuentes por hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está muy bien argumentado también por su parte, está muy bien hecho, tienen unos abogados fenomenales, tienen incluso políticos que legislan para ellos, ¿no? Aquí lo menciono. Es así, tristemente, es así. Entonces, tenemos las ganas de hacer las cosas, pero tenemos el impedimento de la industria y de la propia legislación que la acompaña, ¿no? Entonces, bueno, mencionar un poquito la votación que hubo hace 10 días en el Parlamento Europeo. La idea era proteger y remunerar de manera justa a los autores que están, pues, generando cultura. Al final, estamos hablando de libros, música, vídeos, películas, de todo, ¿no? Y la idea es que no se lleven los beneficios las grandes empresas, pues por ejemplo Facebook, un autor publica pues una ilustración en Facebook y al final ¿quién le saca rentabilidad a eso? Pues la plataforma, el autor, ¿no? La ha publicado ahí de manera gratuita y la plataforma, pues en este caso Facebook, por poner un ejemplo, es la que le saca rendimiento, porque la gente es donde ve esa ilustración y es donde realmente está aprovechándolo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hoy es un poco transmitiros las ventajas de la libertad de pensamiento, pero en este caso aplicadas al software, ¿vale?
Entonces, yo tengo un decálogo de ventajas de software libre que os voy a contar un poquito qué es y a ver qué os parece. Me gustaría que esto también pues generase diálogo. Si nos da tiempo luego al final de la charla a dialogar un poquito sobre esto, pues me encantaría. Primera ventaja que le veo, el tema de la reutilización. No tener que reinventar la rueda cada vez que queremos hacer algo. Si queremos hacer una página web, pues tenemos WordPress. Si queremos hacer pues un documento de texto, pues tenemos otras alternativas, LibreOffice, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué reinventar la rueda? ¿Tengo que hacerme yo ahora mi propia página web, de empezar de cero cuando hay unas soluciones tremendas disponibles gratuitamente y de manera abierta? No es a día de hoy lo aconsejable, ¿no? Más ventajas. Precio. Bueno, el precio puede ser una ventaja. No siempre, pero suele ser más barato. Y no siempre gratis. No confundamos software libre con software gratuito. No tiene nada que ver. El software libre puede ser de pago, ¿vale? De hecho, bueno, hay muchas empresas que viven de ello. La seguridad. Bajo mi punto de vista, el software libre es más seguro en el sentido de que su seguridad no se basa en secretos. De bueno, como la gente no sabe cómo está hecho, mientras no lo sepan, esto es seguro. Ya, pero esa no es la manera de hacer las cosas seguras. En cuanto alguien lo descubra, se acabó la seguridad. Entonces, si la seguridad está basada en la transparencia y en hacer las cosas bien, y yo te digo, mira, esto es seguro porque está hecho así, y mira las tripas, aquí lo puedes comprobar. Eso es, bajo mi punto de vista, me da mucha más seguridad porque además está probado, por ejemplo, WordPress, está probado en millones de sitios. Millones de sitios utilizan WordPress. Si alguien detectase un problema de seguridad, lo sabríamos muy rápidamente, saldría una actualización para corregirlo. Entonces, la seguridad realmente en el software libre es algo importante y es algo que se cuida, ¿vale? Independencia tecnológica. Esto también es otro punto importante porque, bueno, tú cuando trabajas con software libre, bueno, te atas a una plataforma, está claro, pero no es un secuestro como tal. Tú cuando quieras te puedes marchar. Las cosas están perfectamente guardadas en su sitio y sabes dónde cogerlas si te quieres ir a otro sitio, ¿no? Entonces, con soluciones propietarias esto no suele ser así porque tú te atas a una empresa. Y si esa empresa mañana deja de funcionar, si esa empresa mañana decide cambiar las condiciones de cómo te ofrece ese software o similares, no tienes posibilidad de hacer otra cosa. No vas a poder coger el software de esa empresa y decir, bueno, yo me lo encamino para mis necesidades. No, no te van a dar el código fuente para poder hacerlo, ¿no? Vale, estandarización y compatibilidad, estándares abiertos. Esto es fundamental, el hecho de que todos nos entendamos a día de hoy, tener que hacer una hoja de cálculo y que unos puedan verla, otros pueden editarlo y otros no pueden hacer nada, pues no debería estar pasando. Estamos en 2018, una hoja de cálculo, un documento de texto, cualquier cosa así, debería ser algo estándar. De hecho, la Unión Europea ha tratado de legislar con respecto a esto, establecer una serie de estándares abiertos. Por poner un ejemplo claro, Word ha sido el estándar de facto para la creación de documentos, ¿vale? ¿Es el estándar en la Unión Europea? No. Cuando quiso serlo no se lo permitieron porque no era algo abierto. No decían cómo se hacía un doc o un XLS. Entonces, eso no nos valía como... Perdón. Eso no nos valía como estándar para una documentación o para una hoja de cálculo. Si es abierto y todo el mundo sabe hacer una hoja de cálculo, eso sí nos vale como estándar. Y yo enviarle una hoja de cálculo a cualquiera y que pueda abrirla, eso sí es un estándar. Y además que no tenga que pagar para poder abrirla, ¿vale? Eso, cuando yo le envío una hoja de cálculo a alguien, espero que pueda abrirla sin necesidad de pagarle a un proveedor para ello, ¿vale? Economía local y sostenible. Realmente esto es algo que yo veo que se puede conseguir y nosotros cuando hacemos una página web, por ejemplo, si necesitamos a un técnico, no nos vamos a Estados Unidos a contratarlo. Oye, mira, que sé que en Estados Unidos hacéis WordPress y lo hacéis genial, necesito un técnico. No, buscamos a alguien de por aquí cerca. Sabemos que por aquí cerca vamos a encontrar un técnico que controle de hacer una página web y me pueda ayudar. Entonces, estamos generando empleo aquí.
aunque el software haya sido hecho, bueno, en el caso de WordPress o Joomla, están hechos en todo el mundo, no están hechos en Estados Unidos o en, porque no tiene una sede la empresa como tal, ¿no? Entonces, el hecho de, con respecto a esto tendría más ejemplos, podría pararme un poco más, por ejemplo, la Comunidad Valenciana lo ha hecho muy bien con respecto al tema de Open, bueno, del tema de mapas abiertos, ¿vale? Cuando necesitaron la aplicación del catastro tenían la opción de pagar un pastizal a una empresa extranjera para que se ocupasen, digamos, de proporcionarles el software para llevar su catastro y dijeron, no, por ese precio me contrato a X empresas locales y lo desarrollamos a mi medida. Y la Comunidad Valenciana fue pionera en eso y el resto de comunidades le estamos siguiendo ahora. Y podemos coger el trabajo que ellos han hecho y reutilizarlo, ¿vale? Lo que hicieron en Valencia nos vale para Galicia, perfecto, ¿por qué no? Es software libre, vamos a utilizarlo, no gastamos más fondos públicos en hacer algo a medida para Galicia. No, cogemos lo de Valencia y lo adaptamos a Galicia si es que hay que adaptar algo, perfecto. ¿Y quién lo adapta? Pues preferiblemente una empresa gallega, ¿por qué no? Si tiene que ser de Valencia, pues también, que controlarán el software que han hecho, etcétera, etcétera, perfecto. Y si, bueno, si tiene que ser de Estados Unidos, pues también. Pero lo que digo es que con el software libre podemos aspirar a tener proveedores locales, cosa que con ciertos software, por ejemplo, algo mítico, Windows, Mac, ¿dónde están esos proveedores? En Estados Unidos. No hay otro sitio donde poder elegir un proveedor, ¿no? Bueno, voy a continuar, que si no con esto me... Colaboración, no competencia. Con el software libre es posible colaborar. Bueno, aquí me tenéis. Yo soy usuario de Joomla. Estamos en una WordCamp y yo veo que es al final tenemos la misma problemática. Todos queremos publicar webs. Queremos hacer páginas web lo mejor posible, tener visitas, tener relevancia. Y podemos unir fuerzas para tener una web mejor. Es decir, si yo mañana colaboro con WordPress porque me interesa que WordPress sea mi herramienta para crear sitios web, puedo hacerla mejor. Mañana mismo, Contributor Day, puedo dedicarme a traducir, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí llamo un poquito también a la colaboración. No es solo competir. Sé que desde pequeños nos enseñan una carrera, tienes que quedar de primero, no vale de segundo. No, es decir, ¿por qué todo tiene que ser carreras? ¿Por qué todo tiene que ser yo primero y el resto da igual? Si piso al de al lado, llego yo primero, genial, ¿no? Pues no, vamos a tratar de colaborar y pues juntos llegaremos a algo un poco mejor, ¿no? Perdón. Adaptación, lo que comentaba antes, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana saca un software para el tema del catastro que viene genial, pero a lo mejor en Galicia o en Madrid o en donde sea, no se adapta a las necesidades exactas. Bueno, podemos coger ese software, es abierto, podemos ver cómo está hecho y podemos cambiarlo y adaptarlo a las necesidades concretas que tengamos. Y no hay que gastarse un pastizal en reinventar la rueda, que este es el punto uno. ¿Voy a volver a hacerme el software del catastro para mí solo? Pues probablemente no me compense. Cojo el de Valencia, lo adapto a mí y ya está. Inmediatez. Bueno, aquí con la inmediatez me refiero sobre todo a temas de, pues con Linux. Por ejemplo, tú estás trabajando con Linux, necesito una utilidad, por decir algo. Me acaba de llegar un PSD y no sé cómo abrirlo, no tengo Photoshop, pues GIMP. Voy a probar GIMP. apt-get install, GIMP. Pum, tienes GIMP en un minuto. En un minuto. No me tengo que ir a una web de Estados Unidos, comprar allí, gastarme 700 euros en un Photoshop, ta, ta, ta. Igual en una hora estoy trabajando. Correcto. Con esto, es digamos, APT es el marketplace que tiene más años que es de consola, ¿vale? Puedes instalarte las aplicaciones en consola y con una línea de comando, pum, al cabo de unos segundos tienes el software instalado y trabajando. Quiero abrir este PSD, doble clic, abierto. Ya está. Se acabó. A eso me refiero con la inmediatez. Ahora ya hay muchos marketplaces. Microsoft ha sacado el suyo, Apple supongo que tendrá el suyo, desde luego para el móvil sí que lo tiene. Android también tiene un marketplace donde tú puedes instalarte aplicaciones muy rápido. Antes no, antes solo Linux tenía ese marketplace, no se conocía como marketplace ni siquiera. Vale, legalidad. Bueno, sabéis que con el software libre no vais a tener problemas de legalidad. Uy, la licencia pirata, cuidado que tenemos visita, esconde eso. No, es todo legal. Es todo legal, tienes la potestad de usarlo y como vimos al principio, tenemos la potestad de no solo de usarlo, sino adaptarlo y de redistribuirlo, incluso si nos apetece y alguien lo compra, venderlo, ¿vale? ¿Por qué no?
Vale, todas estas ventajas, de todas formas, las tengo escritas en mi blog. Si queréis consultarlas, incluso me encantaría que me dijerais, no, mira, la 7 no me gusta, la cambiaría por esto. O tengo una undécima, pues ¿por qué no? Os pido que si se me olvida alguna o alguna que no proceda, me lo digáis. Más cosas. Web abierta. Vamos a ver qué es la web abierta. Aquí estoy cogiendo palabras textuales, por eso las pongo entre comillas, de gente que define lo que él entiende, lo que esa persona entiende como web abierta, ¿no? Apertura significa ser accesible y hacer las cosas con transparencia, algo que escasea bastante, sobre todo en ciertas esferas de la sociedad, ¿no? ¿Queremos que los políticos sean transparentes? Sí, pero lejos de momento. Apertura significa poder decidir. Es como permitir, estas dos frases me encantan, no solo te permito que conduzcas, te enseño a conducir, a que cojas el coche y conduzcas, sino que te invitamos a que conozcas el motor del coche. Abre el capó y conócelo y juega con él y manipúlalo y a ver qué consigues. O sea, estás invitado a hacer eso, es parte del juego. Vale, entonces, no se refiere a algo creado y comprendido por por unas pocas personas, solo custodiado, guardado y que, bueno, es mi patente, la tengo que guardar aquí porque es lo que me da de comer. No, queremos algo abierto, queremos que no tenga que haber guardianes, ¿vale? Estamos hablando de la web, tal y como la conocemos hoy, y queremos que siga funcionando así durante mucho tiempo más, ¿vale? No significa esconder información a los usuarios, no significa vigilancia secreta. Bien, entonces, lo de que la web es un recurso público me encanta también. Es decir, es así, a día de hoy la web se ha convertido en un recurso público, la utilizamos para todo. O sea, ¿cuántas veces al día, pues por ejemplo, consultamos cosas a Google o similares, ¿no? Es una fuerza común para hacer el bien. Es como la octava maravilla del mundo y nos pertenece a todos, ¿vale? Y esto lo dice Mark Surman, director ejecutivo de Mozilla. Mozilla está trabajando, es un proyecto que está trabajando mucho para el tema de la web abierta. Como sabéis, es una fundación que hace Firefox y hace muchas más cosas, ¿no? Vale, entonces, la neutralidad de la red creo que también es un punto importante que tenemos que tener presente. Está en peligro también, es decir, no solo el software libre y no solo la web abierta está en peligro, la neutralidad de la web también está en peligro. Necesitamos que todo el tráfico sea tratado de la misma forma. No podemos permitir que, bueno, vente a esta compañía telefónica y te vamos a dejar ver vídeos de YouTube infinitos. Ya, correcto. Pero eso genera problemas. Si yo mañana soy una startup que quiere hacer el nuevo YouTube, no voy a poder, porque no puedo competir contra alguien que además de su volumen brutal de mercado que tiene el apoyo de las empresas que te dan internet, ¿no? Entonces, con respecto a eso, no va a ser posible competir. Y ya que priorice una operadora telefónica, ¿qué puedes ver o cómo? Ya es el colmo. Pero bueno, esto está pasando. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Y en este caso vengo a hablaros de la web. Y en este caso, que estamos en una convención de desarrolladores web, quiero... bueno, aquí me falta una idea. Ahí está. Usabilidad y accesibilidad. Todo desarrollador web debería tener en cuenta de que sus webs van a ser utilizadas por muchos tipos de personas y tiene que ser una web útil y tiene que proporcionar la información necesaria para cualquier usuario, ¿vale? En cualquier dispositivo, ¿vale? Me da igual que sea un móvil o sea dentro de poco hasta en los relojes vamos a tener que poder ver las webs. Y respetando los estándares, ¿vale? Esto viene muy a cuento en el sentido de, siempre pensamos, bueno, la web es para este tipo de público, ya, pero a esa web, si entra una persona que no es de tu público, también deberíamos permitirle verla y saber qué hacemos y demás, ¿no? Entonces, con respecto a este tema, os recomiendo una ponencia de la WordCamp de Chiclana, que estuvo genial, yo no pude asistir, pero la he visto luego en WordPress TV,
Y esta ponencia, la verdad es que está muy bien, hablan de estos temas de accesibilidad y demás que tenemos que tener en cuenta como desarrolladores web, ¿vale? Bueno, simplemente a modo informativo, no me voy a meter aquí porque además no tenemos tiempo. ¿Quién define los estándares web? Pues hay una entidad, que es la W3C, que es la que define las pautas de la web, lo que es HTML, lo que es CSS, lo que es accesibilidad, todo eso lo define este grupo de personas y de empresas. Y si visitáis esta web, tiene muchísima documentación interesante con respecto a desarrollo web, HTML, CSS y demás. Definen ellos los estándares. Entonces, ¿de quién mejor aprender que de ellos? Mozilla también tiene una plataforma muy interesante de documentación, está muy bien hecha y aporta mucho. Vale, ¿qué puedo hacer yo como individual? Quedan solo 5 minutitos, así que voy a ir rápido. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas para seguir, para luchar contra el perder la web tal y como la conocemos ahora mismo o el software libre y demás, ¿no? Asistir a eventos como este es una de las cosas que podemos hacer. Aquí hacemos comunidad, aquí surgen ideas, aquí surgen iniciativas y se hacen cosas. Se hacen cosas que, aprendes también cosas, te das cuenta de que de ciertas cosas que no estabas al día o que a lo mejor no conocías o que a lo mejor otros tienen otra visión distinta que tú, ¿no? Entonces, asistir a eventos como este yo creo que es el comienzo. Conocer comunidades cercanas para poder asistir también a otro tipo de eventos. Os hablo de la Bigotec, en este caso es un grupo de grupos, ¿vale? Es una alianza de grupos de usuarios. Por ejemplo, tenemos al grupo de usuarios de WordPress, de Pontevedra y de Vigo, tenemos el grupo de Joomla, tenemos el grupo de PHP, de Java, de Python, hay un montón de ellos, no sé deciros ahora mismo cuántos, entre 16 y 20, y se hacen charlas prácticamente todas las semanas. De hecho, a veces es incluso difícil encontrar un hueco para dar una charla o poder asistir a todas, ¿no? Entonces, que lo conozcáis, si no lo conocéis ya, y que os animéis a venir a charlas. El grupo de amigos de Linux de Pontevedra, Galpón, está haciendo hoy un evento de mapas libres y lo repite el día 13. Mapas libres para introducir en nuestra web, sobre todo ahora, bueno, que sabéis el tema este del cambio con Google Maps y demás, está cogiendo mucho ritmo el tema de los mapas libres, pues en Galpón, hoy y el día 13 de octubre están haciendo unas charlas para conocer la tecnología y para poder implementarla en nuestra web, incluso para editar esos mapas. Contribuir en proyectos libres, desde luego, esto es muy útil para el proyecto y para todos en general. Difundir no es solo hacer cosas, también es decir que las hacemos. A veces es más importante decir lo que haces que hacerlo. Entonces, el difundir, el hablar de ello y preocuparnos también es importante. Y algo fundamental que yo creo que también, cuando te pregunten por una aplicación, piensa bien qué recomiendas, ¿vale? Porque, bueno, tú que eres el informático, ¿cuántas veces nos han preguntado, oye, tú qué sabes de esto? ¿Sabes? ¿Me puedes recomendar una aplicación para hacer esto? Y entonces empezamos a darle vueltas a la cabeza y decimos, ah, sí, pues mira, yo conozco esta que a mí me soluciona. Ya, pero pensadlo dos veces, ¿vale? A la hora de recomendar una aplicación, pensadlo dos veces a ver si realmente estáis dándole una solución o un secuestro, ¿vale? Es decir, si yo empiezo con una aplicación y luego necesito más y esa empresa no me lo da, esa persona puede tener un problema. Entonces, pensadlos dos veces qué recomendáis, ¿vale? Bien. Por último, quería dar broma, entre comillas, pero no es broma, en realidad. La nube no existe. La nube no existe, ¿vale? Seamos sensatos. La nube no existe. La nube son los ordenadores de otros. Nos pongamos como nos pongamos, ¿vale? Y, bueno, quedan segundos, si no me equivoco, así que, de momento, lo dejamos aquí. Y si queréis hacer dudas, preguntas, si queréis hacer alguna pregunta, encantado.
sea, ya me estoy yendo, ya estoy allí prácticamente. Pablo, muchísimas gracias por tu charla, me ha parecido absolutamente fantástica. Nosotros llevamos ya un par de años en el mundo del software libre, pero creo que has recogido muy bien todos los aspectos. Gracias. Yo ya conocía tu blog de antes, ¿sí? De hecho, tenía ganas de asistir a esta ponencia en concreto. Y respecto a la penúltima, creo que era la de las licencias de software, que decías que es todo legal, efectivamente, las licencias de software libre, creo que era el último punto de tu blog aquí. Las licencias de software libre son legales en el sentido de que están todas muy bien hechas, están muy claras y demás, pero sí que yo, si me permites, lo que añadiría ahí es que la gente tiene que aprender a usarlas, porque muchas veces lo que se hacen son productos privativos con licencias de software libre, con elementos de software libre que no se respetan, que está muy bien porque así nosotros tenemos trabajo, pero está muy mal porque esto yo creo que hay que fomentarlo dentro de la comunidad. Y nada más, que muchísimas gracias y que me voy con tu permiso. Gracias, gracias a vosotros, a ti. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, de hecho, hay varios casos ya públicos en los que empresas han tomado software libre para hacer sus soluciones. Seguramente a vosotros os venga más de un caso de estos a la mente, por ejemplo. Sí, es un problema, porque además cuando es privativo ese software y no tienes acceso al código fuente, pues es difícil reconocer que una parte de ello la has hecho tú. Entonces, es un problema. Gracias por la observación. Chao. Quería aprovechar que te tenemos aquí, te voy a atracar un poquito más. Sí. Bueno, no predicas en el desierto. Muchos de los que estamos aquí estamos precisamente para apoyar un proyecto de web abierta. Yo tengo una idea de dónde habría que continuar el mensaje, pero ¿dónde crees tú que sería estratégicamente más beneficioso que este mensaje se compartiese? Aparte de los que formamos parte de las comunidades open source. Bueno, así a priori, pensando en alto, se me viene a la cabeza el Parlamento. Se me vienen a la cabeza los políticos porque tienen mucho que decir en esto y están haciendo leyes que muchas veces perjudican incluso a este movimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería el primer sitio donde debería llegar para educar y para que se tomen medidas reales al respecto. Yo quizás sería por ahí por donde empezaría, porque ellos toman decisiones que influyen en todas las materias y creo que en esto deberían estar informados y formados. Completamente de acuerdo. De hecho, a ver, yo en este aspecto soy un poquito... Bueno, voy a dar mi punto de vista. En los colegios, cuando educamos con software privativo, yo creo que estamos generándonos un problema a nosotros mismos de base ya. Entonces, el software libre debería estar presente en los colegios. Yo considero que no se debería educar con software privativo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona salga de su educación, de su formación, el único software que va a saber usar es el de esa empresa. ¿Vale? Esto en mi ámbito, en la ingeniería electrónica, por ejemplo, se ve muchísimo. Yo, los autómatas que he trabajado eran de una marca. Cuando salga de la carrera, ¿qué marca voy a elegir si está en mi mano? Pues evidentemente la única que conozco. Por eso no creo que educar en una marca, evidentemente para autómatas, es el caso en el que estoy hablando, pues a lo mejor solo hay dos marcas y una es la que se ofrece a proporcionarte un autómata, vale, es lo que hay. Pero en otros muchos ámbitos no es necesario ligarnos a una marca para enseñar, mucho menos para enseñar. Entonces, considero que en la educación esta es muy acertada, que debemos hacer algo y pronto. Hola, buenas. Me llamo Eloy y te doy la enhorabuena por la ponencia, que muchas gracias. Me pareció fenomenal. En ese respecto, tengo que comentar, yo trabajo en los colegios para la Xunta y se está instalando Debian en todos los colegios. Así que estamos de enhorabuena aquí en Galicia. Sí. Eso está genial. Sí. Y aparte, una recomendación. Las recomendaciones que tú dabas a un usuario, Windows, Microsoft, 20 años, 50 años, tipo profesor, ¿cómo introducimos o cómo piensas tú que sería una buena indicación, recomendación para fomentar el cambio? Uh-huh. ¿Cómo cambiamos ese usuario tipo cerrado, Microsoft, Office? Cámbiate a Linux, cámbiate a un WordPress, cámbiate a un software libre que te va a facilitar mucho más, pero para ese usuario cambiar es un problema. Es un problema. Sí.
Lo entiendo. Es muy típico eso, sucede en muchos ámbitos, es decir, queremos migrar pues una entidad pública, un ayuntamiento, al software libre y suele ser un problema. La gente que trabaja con el software antiguo pues es reticente y es lógico, ¿no? Es lo que saben y quieren conservarlo. A ver, yo primero creo que para que puedan pasarse cómodamente, porque si no quieres, ya tienes un problema. Te van a obligar y algo obligado no va a ser algo que acojas con gratitud. Entonces, lo primero yo quizá le presentaría las ventajas de trabajar con software libre y le diría, mira, es que esto no es de esta empresa multinacional o esta empresa extranjera, esto es de todos, ¿vale? Lo hacen aquí o lo hacen allí, pero es que es de todos. Tú puedes participar en la mejora de esto. Entonces, quizás les explicaría un poquito esas ventajas y esa... digamos, comunidad, ¿no? Tú también perteneces a la comunidad, apórtame tus puntos de vista porque quiero hacer software también para ti, ¿no? Quizá esa sería por donde tiraría, pero desde luego contra la voluntad de alguien hacerle una migración es un problemón, ya lo hemos visto en más de una ocasión y es un problemón, tienen que querer, entonces quizá explicándole las ventajas sea un poco más proactivo y quiera. Claro, al día siguiente la gente trinaba. No te creas, porque lo cambió por una versión gráfica con DAX, solo habían carpetas, es decir, el sistema operativo. Y luego que tenían que escribir en Mundo. Por tanto, empezaron a usar. Y poco a poco los ha ido llevando, y es que ahora no se cambian de sistema operativo. Qué bueno. A ver. Sí, quizá es un poco drástico, curioso que haya funcionado, me gusta que esa situación haya funcionado, es curioso. Normalmente es un periodo de adaptación, ¿sabes? Vamos a cambiar y... Sí. Yo quería preguntar, nos has hablado de las ventajas del software libre, quería saber si tiene alguna desventaja, no por fastidiar a nadie, sino más que nada para ver de alguna manera, pues estamos en la comunidad, cómo se podría solucionar esas desventajas, si hay alguna manera de solventarlas a futuro. Sí, a ver, desventajas puede haber muchas, desde luego, también depende de cómo se gestione el proyecto, ¿vale? En un proyecto como WordPress, bueno, desconozco un poco porque yo estoy más metido en la comunidad de Joomla, pero son dos comunidades muy grandes igualmente y difíciles de gestionar, en donde pues uno quiere una cosa, otro quiere otra y probablemente surjan discusiones, surjan incluso discusiones fuertes en las que, pues si esto es así, yo me voy. Bueno, eso ocurre. O sea, desventajas de este tipo hay, en las que fenómenos brutales que están trabajando para ese proyecto y están aportando un valor increíble, pues se pierden porque no se ponen de acuerdo, ¿vale? No hay alguien que tenga la batuta y diga, no, esto es así, señores. No hay discusión posible. Así. Entonces, eso normalmente en una comunidad abierta, pues puede ser un problema. El problema también de, ¿y quién manda? ¿Y cómo manda? Eso también puede ser un problema en el software libre, ¿no? Claro que eso depende de la comunidad. Hay muchas comunidades que realmente no son comunidades como tal. Es una empresa que hace software libre y ella decide cómo hace ese software libre. Entonces, bueno, desventajas, claro que las hay. No es todo precioso y todo bonito, pero yo creo que las desventajas son un poco la organización y la principal que yo veo, ¿no? El cómo gestionamos esto si no somos una empresa que tiene un, digamos, dictador que dice, por aquí, no. Sí, efectivamente, hablas de las cosas, oye, ¿y por qué esto? Pues mira, porque esto hace falta así, pues no me convencía, pero ahora sí que tienes razón, visto así, sí, ese tipo de cosas ayudan mucho. Pues ¿sí? Muchas gracias, Pablo, por tu charla, me parece que hay otra pregunta para preguntas. Ahora, cuando termine la charla, si queréis, en el pasillo o en el propio descanso, podéis abordarlo y preguntar todo lo que queráis. Así que un fuerte aplauso. Gracias.